Vamos a ir comenzando, nuestra jornada de trabajo de hoy con mucha alegría, celebramos la presencia de Cristian Alberti en nuestra facultad, en nuestra casa. Cristian Alberti es presidenta, detalle técnico. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, retomo entonces. Cristian Alberti es presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es analista miembro de la École de la Cause Freudienne y es profesora del Departamento de Psicoanálisis de París 8, que fue fundado por Jacques Lacan. En la mañana de hoy, que la invitamos a nuestra casa, la acompañamos en la mesa con el profesor Osvaldo Delgado, que es doctor en psicología, que es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y es nuestro profesor de la Cátedra de Freud, bueno, que está haciendo ahora su pasaje. Y está también Silvia Tendlas, que es psicoanalista, es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es doctora en psicología y de psicoanálisis en París 8 también. Y bien, bueno, y estoy yo, que también soy profesora de esta casa y que sobre todo quiero destacar, ¿no?, cómo con las cátedras organizadoras, desde la Secretaría de Extensión Universitaria, nuestro decano y Pablo Muñoz como secretario de posgrado, han posibilitado, y no solo posibilitado, sino alentado este evento. Hemos hecho un trabajo previo con las cátedras que luego Cristian retomará en la segunda parte de su conferencia, que es acercar un texto de Cristian a los estudiantes de las cátedras de esta orientación de psicoanálisis, y los alumnos acercaron preguntas al texto y a Cristian. Y esto quiero destacarlo porque es un poco la política que tratamos de darnos con los estudiantes, que es una conversación permanente, ¿no? Bueno, quería también destacar que justamente el tema que elige Cristian, ¿qué puede el psicoanálisis?, es también una pregunta que atraviesa las aulas y el encuentro con los y las jóvenes, ¿no? Bueno, hoy, en esta época, en el siglo XXI, ¿hay lugar para el psicoanálisis en tiempos de eficacia, de empuje a los éxitos? Bueno, como nosotros sostenemos que sí, la invitamos a Cristian a poder conversar fundamentalmente con los jóvenes. Ahora le voy a dar la palabra a Osvaldo, que además hará también una presentación. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenos días a todos. Realmente un honor, un orgullo que esté Cristian aquí con nosotros. Es un lujo para nuestras actividades en la facultad y realmente estoy muy, muy contento que podamos haber realizado este encuentro. Muchísimas gracias al profesor Jorge Viglieri y a la profesora Paula Quattrocchi por todo el impulso que nos dan para hacer nuestro trabajo. Voy a leer algo muy corto para pasar la palabra a Cristian Alberti, algo que he escrito para esta ocasión es el enseñante de psicoanálisis en la universidad. No debemos olvidar que en el seminario 10, el seminario de la angustia, Jacques Lacan, él nos recuerda
sé que me dije que no era un camino equivocado para introducir el deseo a la lista, recordar que está la cuestión del deseo del enseñante. En la locución sobre la enseñanza, Lacan, refiriéndose al enseñante de psicoanálisis, formula: estoy sorprendido de que en lugar de inducir el tránsito desde lo transitivo, no se haya visto nunca allí la ocasión de introducir la ambivalencia y con un paso menos corriente para que la deshonestidad retose con ella. Se trata de la cuestión de que precisamente el psicoanalista, en tanto enseñante, está en posición de psicoanalizante, es decir, a no producir nada que no se pueda dominar a pesar de la apariencia, sino a título de síntoma. Esto es Mendel Lacan, de la locución sobre la enseñanza. Los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia y a partir de ahí en todo Occidente, arriban a los países sudamericanos conjuntamente con procesos muy propios de agitación social, política y cultural a partir de mayo de 68. Es en ese marco de conmoción que la enseñanza de Lacan arriba a la Universidad de Buenos Aires. En 1972, el psicoanalista Jorge Fuckelman invita a Oscar Mazzotta a dictar la primera clase sobre Lacan en esta Facultad de Psicología de la UBA, en la Cátedra de Psicopatología, de la cual Fuckelman era su titular. Y ahí es donde brinda Oscar Mazzotta dos conferencias. Son los alumnos los que participan activamente en la introducción de la enseñanza de Lacan en los claustros. Los alumnos. Producto de la acción de los alumnos, el titular de la cátedra psicoanalítica, León Ostrov, don León Ostrov, tan querido por mí, modifica el programa de la materia y donde las referencias eran los culturalistas americanos, pasa a ser ocupado por Lacan. Es necesario hacer presente también que la mayoría de los docentes de la cátedra de don León Ostrov se formaban en grupos de estudio con Oscar Mazzotta. León Ostrov fue el primer profesor de la cátedra de psicoanálisis Freud, ¿sí? Él era filósofo de título de grado. Se trata de una posición, la del enseñante, que puede producir el efecto de contingencia. Jacques Alain Miller, en su curso Un esfuerzo de poesía, va a decir que Freud comenzó como una enunciación carismática, divergente. Es más, dice Miller, comenzó como conspirador. Un poquito más. Probablemente el punto más álgido, más difícil, de una gran importancia para nosotros, es el punto donde Lacan se refiere al precio que pagamos por estar en la institución universitaria. Dice Lacan, se paga siempre el precio de aquello en lo que nos insertamos, como también ocurre con los hospitales y los centros de salud. Pero no cualquier precio. El precio no es la capitulación de nuestros principios. Por eso contundentemente va a formular, se trata precisamente de saber lo que estamos dispuestos a sacrificar a cierta intención, a cierto acto. Deseo ahora concluir con un pequeño diálogo de Lacan con un estudiante en el mayo francés, en Escalinata, Panteón. Conversación en los escalones del Panteón. Está esto en el seminario 17 de Lacan. Dice así, el estudiante le dice a Lacan, lo que usted dice está siempre descentrado en relación al sentido. Usted rehúye al sentido, dice el estudiante. Y Lacan le responde, tal vez por eso precisamente mi discurso es un discurso analítico. Corresponde a la estructura del discurso analítico ser así.
Hola. Me gustaría agradecer el decano Jorge Biglieri y también al secretario de posgrado Pablo Muñoz, a la secretaría de extensión Alejandra, ¿sí? Y cátedras y comisión organizadora. Y a vosotros también. Cuando supe que hablaría en una universidad y que les hablaría a los estudiantes, lo que me alegro, pensé en primer lugar en el texto de Lacan, Respuesta a los estudiantes de filosofía, en otros escritos. En ese momento, cuando Lacan se dirigía a los estudiantes, les dice lo siguiente: por eso, lo que enseño no se dirige de primera intención a los filósofos. Fin de cita. Destaco este de primera intención. Por lo tanto, hay una segunda intención posible. ¿Por qué? Primero está el dirigirse al público de psicoanalistas o a los alumnos de Lacan. Y luego está lo que se producirá como efecto secundario de lo que dice Lacan. La segunda intención implica una dirección más allá del círculo de los psicoanalistas. Esta es la palabra viva de Lacan, que impactó a la juventud de los años 50, 60, 70, 70. Supo evidentemente captar a la juventud de su tiempo. Y aún hoy, sus palabras profundiza el surro dejado por Lacan. ¿Sí? Continúa conmoviendo a las generaciones actuales. Puedo dar testimonio de una experiencia propia a partir de la enseñanza del psicoanálisis. En el departamento que Lacan fundó, la palabra de Lacan, sus escritos, les hablan hoy a los estudiantes. Les habla y habla de hoy, ellos. ¿Por qué Lacan a menudo habla entre bambalinas a la cantonada? Y esto es una lección para los psicoanalistas. Utiliza esta expresión para evocar el discurso así llamado egocéntrico del niño, que parece por momentos hablar solo. Ese discurso
no es egocéntrico. El niño habla a la espera de alguien que se apropie y le restituya algo. Supone un a buen entendedor. Más allá de la dirección a la que apunta, se dirige a un interlocutor invisible, indefinido, y de rebote, sin que se espera una respuesta precisa, el plano de la dirección y el plano del entendedor se encuentran. Es una lección para los psicoanalistas para responder a la pregunta, ¿cómo se atrapa el deseo del psicoanalista? Apaga el otro. Ah. Está cortando. No, 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 apagalo. ¿Cómo se atrapa el deseo del psicoanalista? Se lo atrapa entre bambalinas, lo que quiere decir que no es con un anzuelo ni con una maniobra de seducción, ni cómo se atrapa una mariposa, sino que se lo atrapa, como diría Lacan, entre bambalinas. Tal vez se escucha ahí en un eco el grito de Spinoza, esa forma de ontología que se dice en los términos de la ética. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Qué quiere decir aquí poder? Esta dimensión de la palabra de Lacan es que nos llega hoy en el sentido en que ella se transmite. Es elaborada de manera constante por Jacqueline Miller. Esta elaboración constante hace posible que el psicoanálisis sea hoy una experiencia, una teoría, una interpretación del mundo contemporáneo en lo que vale la pena interesarse. ¿Por qué? Porque es el único discurso entre todos los lazos sociales que no pretende dominar. En efecto, Lacan hace notar que en el origen de un discurso siempre hay una pretensión de dominar, ordenar, someter. Es un dispositivo de dominio que pretende dominar, someter al otro, sea evidente o enmascarada esta pretensión. En lugar de la dominación, la dominante, como dice Lacan, es decir, aquello en nombre del cual se domina, dirige, está ocupado por un S1, un mandato que se impone para todos. Es necesario que la cosa marche. En el discurso universitario se domina a partir del saber, pero en el fondo el saber está ahí al servicio del dominio, de una dominación, lo que ubica a todos los discursos como parientes del discurso del amo. En el discurso analítico,
Lo que está en el comando es un elemento que no está hecho para dominar, sino para causar el deseo. Y el deseo es precisamente lo que no se deja dominar. Siempre está fuera de la norma. Lacan agrega que precisamente porque excluye la dominación, el psicoanálisis no enseña nada. Lo que significa que no enseña a los otros discursos, no les da lección, como Lacan lo demuestra cuando se dirige a los estudiantes de filosofía. El psicoanálisis no considera que domine, sino que busca mantener su oferta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué oferta? La oferta de una experiencia original de punta a punta. La experiencia de una práctica no consensuada que introduce una brecha en el medio ambiente de los maestros de la vida interior. Veamos en qué sentido viene a perforar el mundo contemporáneo. La palabra. El psicoanálisis no es una ciencia de lo psíquico, sino una experiencia de palabra. Es a partir de la palabra que Lacan definió el psicoanálisis en su texto Función y Campos. La palabra, en tanto que pone en juego el sentido, el inconsciente transindividual, la verdad, lo real. En un psicoanálisis, todo comienza por la palabra. En un análisis, todo continúa también por la palabra. Esto debe explicarse, decir que de un extremo al otro, un intercambio de palabras pueda cambiar algo, a veces mucho, de la vida de un sujeto. Algunos dicen que pueda cambiar todo. En el fondo, lo que una palabra hizo, otra palabra puede deshacerlo. El psicoanálisis es ante todo una experiencia de palabra. Por eso Freud pudo decir que se aprende el psicoanálisis en el propio cuerpo. Decir que el psicoanálisis está vinculado estrechamente con la palabra parece una evidencia. Y sin embargo, quisiera decir por qué esta referencia a la palabra toma hoy un relieve particular, una urgencia. Que la palabra sea una evidencia no implica que olvidemos, como lo dice Lacan. A primera vista puede parecer trivial. Un sujeto viene a una entrevista y luego se va. ¿Qué hizo mientras tanto? Y bien, habló. Esto parece evidente. ¿Estamos tan seguros? ¿Acaso no hay hoy una tendencia a interesarse en los
resultados de esta práctica en sus efectos inmediatos. Evaluar los resultados de esta práctica en términos de utilidad social, en términos de utilidad simplemente. Es la voz del super-yo contemporáneo que nos sopla esto al oído. Aceptemos por un tiempo centrarnos en la palabra misma. Comencemos incluso nuestro examen con lo que ocurre antes que se pronuncie cualquier palabra. Primero, es necesario que el sujeto venga. Es decir, que se haga llevar por su cuerpo. Y vemos en ocasiones la dificultad que implica. Y luego hace falta que alguien esté ahí para recibirlo, pero también para darle la palabra y no retomarla inmediatamente. Por lo tanto, es necesario que el analista acepte dar la palabra, es decir, dejar producirse una palabra que no se parece a ninguna otra, una palabra singular, única, y no se hace obstáculo a esta emergencia singular. Para ello, hay que desembarazarse de los objetivos, de las metas, las direcciones, las ideologías, las normas. Es una ascesis singular, una disciplina en la que hay que formarse. Solo con hablar captamos el hecho de que nuestro mundo es un mundo de palabras. El psicoanálisis utiliza los efectos de la palabra, no tiene otros medios. La palabra al comienzo de la enseñanza de Lacan es un acto, no es una intención de decir. Dice Lacan, una palabra es posible a condición de que alguno crea en ella. En primer lugar, el deseo del analista se pone en juego en la cura, en el reconocimiento de la palabra como tal. Un análisis no se reduce a la crónica de los acontecimientos que le dieron color a la vida de un analizante. Solo cuando el inconsciente se pone en juego, eso es analítico. ¿Cómo? Por la experiencia singular de la palabra en análisis. Se trata de no hacer obstáculo a esta emergencia de la palabra. Es una disciplina que no tiene nada de evidente. Dependerá de esta abstención del silencio del analista la producción de la palabra del analizante. Conforme al modo en que Lacan concibe el diálogo aparente entre analista y analizante al comienzo de su enseñanza, la palabra depende de la respuesta del otro. Se constituye como tal en la espera en la respuesta del otro. Depende de la respuesta del analista y precisamente de su silencio, en ese silencio se produce como tal. La transferencia es eso, la recepción de las emergencias de la palabra plena, las que se extraen de la asociación libre.
emerge más allá de las reglas del discurso, es decir, sin preocuparse por la coherencia o la contradicción, hay que captarlo, que captarla, cuando surge en el discurso. Hace existir el decir del orden de lo real, fuera de sentido. Es el corazón inapresable de las palabras. Pero esta palabra es ya un efecto del cuerpo. Lacan ya lo enunció de este modo en el seminario 1. Cita: el sujeto no nos dice esta palabra solo con el verbo, sino con todas sus restantes manifestaciones, con su propio cuerpo. El sujeto emite una palabra que, como tal, es palabra de verdad, una palabra que él ni siquiera sabe que emite como significante, porque siempre dice más de lo que quiere decir, siempre dice más de lo sabe que dice. Entonces, retengamos de este primer momento de enseñanza de Lacan que el cuerpo habla y detenta la memoria, la huella de los acontecimientos vividos por el cuerpo, la huella de las vivencias y la huella de las palabras escuchadas, de esas palabras que tocan el cuerpo. En efecto, si la ley del discurso corriente es la no contradicción, la palabra en cuento tal escapa a esta no contradicción. Escapa incluso a lo verdadero y a lo falso. Lacan agrega la palabra auténtica, la que viene del cuerpo, tiene otras leyes diferentes del discurso corriente. Es una palabra que supera al sujeto, por otra parte. No depende solo de él, porque se realiza en la respuesta que se le da. Y Lacan subraya en efecto que la palabra verídica no se obtiene por la mirada o por la observación, incluso tampoco por la audición, por la escucha, sino por la respuesta que le da el analista al analizante, la interpretación. Sin la respuesta, no hay palabra verdadera o plena. La palabra debe ser llevada por el analista al sentido donde se pone al servicio de ese decir real. Está atento a la lengua del otro, es ser sensible a lo que no se comparte, a la ausencia de relación, al agujero del discurso. Por eso, toda palabra ya es una enseñanza, dice Lacan. Esta palabra de revelación, ya lo dijimos, tiene un efecto de realización. Para Lacan, lo que se realiza al comienzo de su enseñanza es el ser. Lacan en su seminario 1 cita: por ser del sujeto no entendemos sus propiedades psicológicas, sino lo que se cava
en la experiencia de la palabra, en la que consiste la experiencia analítica. Y por el hecho de que la palabra no pueda decirse completamente, aquella que puede revelar el secreto más profundo del ser. Freud se enganchó con el otro a partir de los fragmentos de los jirones de la palabra. La revelación de la palabra es la realización del ser, su ser de deseo. En esta distancia entre lo que cree ser y su existencia, camina el deseo. No se trata aquí de una relación con el objeto, sino de un recorrido del ser que se opone a la muerte. El modo de irrupción de la palabra. Esta palabra como acto se manifiesta con intensidad y con urgencia, con una presencia tal. Esa es la novedad freudiana. Emerge una palabra que supera al sujeto, al discurso corriente. Los actos fallidos, los lapsus, enunciados de los cuales el sujeto se hace retroactivamente el enunciador. De ahí el carácter transindividual del inconsciente. El desplazamiento fuera de la esquena solipsista de la palabra. La cura lo amplifica. Sin duda, que el surgimiento de la palabra, llamémosla auténtica, distinta del discurso corriente, se hace sobre el fondo del parloteo, del hablar, 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 de la palabra vana, del chateo. Pero es un parloteo necesario porque hace falta tiempo para que emerja un decir que traiga consecuencias. El tiempo necesario, incluido el despliegue de la novela familiar, es aquí la experiencia de lo real en la cura. ¿Cuál es el efecto de esta palabra? Cuando se habla, no se encuentra una confianza en sí mismo, pero uno es otro diferente de uno mismo, diferente de lo que cree ser, pero para eso hace falta la confianza en otro, la transferencia con otros diferentes de nosotros mismos. En efecto, aquello en lo que el sujeto se reconoce, lo que piensa ser es, de hecho, aquello en lo que se desconoce. Por eso, incluso cuando se trata de palabra fundadora o de identificación simbólica, Lacan no parte nunca de un yo soy, sino de un tú eres. Esto es lo que eres como efecto de la palabra y no como amo de la palabra. En el análisis, a través de las fallas del acto o de la palabra, se descubren cosas que no corresponden a lo que pienso ser. Es en este enigma en el que no me reconozco donde precisamente hay algo de mi ser.
Cuando hablo en análisis, algo de un ser más fuerte que yo cobra vida, solo lo que uno hace y no lo que uno piense sabe. Lacan, en su seminario Los Nombres del Padre, dice: lo que ustedes hacen sabe lo que ustedes son. Lacan introdució de este modo un ser que se reduce al enigma de lo que se repite. Lo que Freud dijo de la responsabilidad moral de nuestros sueños inmorales se extiende a lo que hacemos a pesar de nosotros, sin hacerlo expresamente. Algo de mí está en riesgo en lo que me es insoportable, que coincide con mi teatro más íntimo, al que Freud llamó fantasma y donde se reencuentra un goce. J'ai encore du temps, ok. Ça va. La interprétation. El psicoanálisis es una experiencia de palabra, pero una experiencia de palabra intemperada por la interpretación. No se trata de hablar en un análisis hasta perder el aliento, decir todo, todo lo que se quiere, todo lo que se puede, sino de considerar que se habla, que en primer lugar hablamos. Somos conducidos a lo que decimos. Esta experiencia vuelve tanto más evidente los significantes en tanto desprendidos de la intención de significación. Solamente los significantes se hacen escuchar. Se mide de este modo la distancia entre lo que dice, siempre significado, y lo que se escucha, la distancia entre el decir y el dicho, que modera la interpretación. De este modo puede extraerse del flujo continuo de la palabra, a partir de una descomposición, la dimensión propia del significante. El significante se desprende ahí de la rutina del significado y se vuelve perceptible, puede ser escuchado en su materialidad. Las palabras sin arrugas de las que habla Breton, André Breton. Arrugas. No solo la verdad que habla, sino la palabra materia, la materia sonora fundamental. Se trata, por lo tanto, más bien de la función del significante, no en tanto determina el sentido, sino en tanto provee la materia del sentido, la cifra del sentido. Atenerse al fonema desprendido de la significación es una disciplina del inconsciente que debe situarse a nivel de la materia significante fónica a la cual hay que formarse, prepararse, incluso escuchando música. La atención puede también dirigirse a la prosodía, al ritmo, a la amplitud,
todo lo que en el registro de la palabra funciona, sin que lo sepamos, y que hace escuchar de otro modo la enunciación. Este corte con el sentido no se opera de una vez y para siempre, sino que se pone en juego cada sesión. Hace que en el control se preste atención a lo que se presentifica en el acto mismo de hablar, como pulsión, y que es legible en el cuerpo, interrogando, por ejemplo, la excitación que puede volver en la palabra, o bien, por el contrario, el callarse que objeta al hecho de dar su voz en el intercambio. En la palabra se pone en juego el modo de gozar, su gusto por la vida. El deseo del analista no es un deseo puro, toma sus raíces ahí. Por eso, en la interpretación no se toca al registro pulsional por medio de un mensaje, una explicación, una demanda que sería vana, como debe de comportarse así. Se hace captar, me parece que esta expresión de Lacan, hacer captar, también designa el acto en cuestión. La pulsión habla una lengua singular, pero no sabida por el sujeto mismo, y es solo utilizando esta misma lengua que tenemos la oportunidad de alcanzarla. La lengua, como dice Lacan, es un asunto común, dice Lacan, y es como si, jugando con su teclado, se pudiera tener una oportunidad de disminuir el autismo de cada uno. Alors, il me reste combien de temps? Vengo de la segunda parte, ¿sí? ustedes lo comprendieron, les subrayo la importancia de extraer la dimensión de la palabra en tan total. La palabra con lo que implica como límite, con lo que contiene como silencio. La palabra para captar en su materialidad concreta, sin ninguna atribución, ninguna intención, ningún destinatario. La palabra como real, la palabra absolutamente insondable, como dice Lacan. Actualmente, considera palabra no es una preocupación ética evidente. Va a contracorriente de la racionalidad dominante y cientificista que apunta a formatear las conductas humanas. El lenguaje y la palabra se reducen en provecho de la comunicación planetaria.
Las políticas actuales en materia de cuidados y de educación están marcadas por el culto de la objetividad de la norma y de las cifras, lo que tiene como consecuencia una ocultación reivindicada de la función de la palabra. El discurso de la ciencia, en efecto, es un discurso que forcluye la voz que lo enuncia. Estamos en un momento crucial donde el estatuto de la palabra está cuestionado. Por todas partes vemos que se difunden prácticas que instrumentalizan a la palabra, que la reducen a un instrumento de comunicación, que la caricaturizan en una transferencia de datos de un emisor a un receptor. Vivimos una época donde se desarrolla el delirio de un lenguaje unívoco, enteramente eficiente. El contexto en el que interviene la oferta de un psicoanálisis hoy debe considerarse porque este ocultamiento de la función de la palabra avanza en la cultura, impregna la subjetividad y se encuentra hoy en las curas. ¿Cómo? Propongo dar la medida de ese contexto a partir de la clínica y de mi práctica. Hemos visto que nuestro mundo está creado por el lenguaje. Nuestro hábitat es lenguajero. Martin Heidegger distingue la piedra que es sin mundo, el animal, pobre de mundo, y el hombre que tiene un mundo construido por cada uno a partir de lo que recibe, pero con el aporte de su toque personal, de lo que las palabras quieren decir pareil, no solo para el diccionario. Construye de este modo una mentalidad a través de la cual el mundo toma sentido y la vida un peso, un espesor, un gusto. Es decir, a cada uno su mundo. Todo un mundo aparece ahí, no como totalidad, sino a partir de un Dasein, el mundo propio de cada uno, llevado por el sentido y su uso de goce. Cada uno en su mundo evoca la definición que da Lacan de la rutina. En el seminario aún, la rutina que asocia el significante al significado, esa buena rutina que hace el significado conserve siempre el mismo sentido y que nos asegura el sentimiento que cada uno tiene de formar parte de su mundo. Pero hay que añadir, como hace Jacques-Alain Miller, lo que nos queda como mundo. En efecto, a medida que el galope del discurso de la ciencia, todo lo alcanza lo que hace a nuestro mundo, los parientes y amigos cercanos, la familia, la procreación, la sexuación. Se reduce
notablemente, vacila sobre su base. Lo que forma nuestra base subjetiva, la familia, la sexuación. Esto está en sintonía con lo que se aprende de la experiencia analítica, en sintonía también con la última enseñanza de Lacan. La paternidad es una ficción legal y actualmente la maternidad está a punto de serlo también. El padre no existe, no es más que un padre. Una perversión, padre versión. La mujer no existe, pero el hombre tampoco. El síntoma es una creencia, el amor una locura. En efecto, hoy no va de suyo hablar de su mundo. Es tan evidente que los sujetos se presenten a nosotros con su mundo fantasmático o sintomático. Se podría pensar que todo el mundo está en su mundo, que fue el tema de las jornadas de la escuela en España. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Yo diría, cada uno en su mundo, en el sentido de cada uno volcado hacia su plus de goce contrahecho, volcado hacia lo que podría adquirir modelado por el mercado, tal y como le es propuesto, dicho de otra forma, un mundo en el que el hacer y el tener se han antepuesto al ser, y donde el elemento calificado como humano, humus, como dice Lacan, está considerado el mismo como equivalente a un objeto cualquiera. Producto de nuestra industria. Evoca especialmente el espíritu actual que quiere individuos autónomos, cepas aisladas del otro, cada uno autodeterminado. Este imperativo de la autodeterminación acaba de alcanzar las orillas de la infancia, ya que se trata de considerar, en Francia, en tout cas. En todo caso en Francia. Sí. En todo caso en Francia. De considerar al niño como un ciudadano de pleno derecho. Considero por mi parte que eso es un atentado a la democracia. Quisiera subrayar en esta perspectiva que, al contrario de encerrar al sujeto en su mundo, esto tiene al contrario como efecto deslocalizarle. Primero, en el plano del fenómeno. Este efecto se marca en el movimiento permanente del individuo, casi sobre el modelo de la hiperactividad infantil. Un individuo focalizado sin cesar sobre una causa exterior a sí mismo, de forma tal que el sujeto se ve desposeído de una parcela de interioridad, bajo un ideal de transparencia
en el que todo debe ser visto, conocido por todos. Esto tiene por efecto aliviar a los sujetos de un espesor de ser, desde el cual podría enunciarse la falta, el malestar, la equivocación, a través de los cuales nos podemos dirigir al otro. Apertura posible hacia una transferencia posible. Es esto lo que cambia la partida en la forma en la que se presentan los sujetos al psicoanálisis. El sujeto intenta aparecer en la esquena del mundo, en el actuar, advenir a través de la acción, en cortocircuito con la palabra, lo que hace más complicado el acceso a su propia palabra. El propio cuerpo es empujado hasta el extremo, como si el sujeto intentase recuperar en la sensación un espesor del cuerpo, una existencia. Incluso la lengua lleva su marca, al menos en francés, una palabra se dice mucho, je te calcule pas. La traducción literal es no te calculo. No entras en el cálculo de mi acción. No te doy bola. Es equivalente a te... No sería no te doy bola. Te ignoro. No te registro. Así. No te registro. Te ignoro. Te acheo. Te ignoro. Que reduce el valor del otro a un lenguaje contable, cifrado. ¿Cuál es el efecto sobre la subjetividad de la preñencia de los objetos del mercado de una civilización donde el tener prevalece sobre el ser? Ocurre como si los objetos se antepusieran a la causa íntima del sujeto, a la causa del deseo. Esto afecta la relación con el objeto y Lacan describió precisamente lo que ocurre cuando la realidad se antepone a lo real, aclarando los efectos estructurales de lo que ocurre. ¿Qué ocurre cuando el objeto, incluso el objeto sexual, el partener, corre hacia la pendiente de la realidad? Es ahí donde surge una forma de desexualización tan manifiesta que en la histérica se llama reacción de asco. Lacan especifica que esto no quiere decir que el deseo interese o se vuelque solo sobre el organismo, pero para la satisfacción que se supone que la pulsión engendra, es indispensable que la zona de la realidad anexa, conexa, sea excluida. Dicho de otra forma, que lo real pulsional se anteponga a la realidad. No nos ofrece aquí Lacan el principio
del desencanto contemporáneo que remite el goce al cuerpo propio. Cada vez que el objeto, el partenaire, es reducido a una función de realidad y se presenta como un paquete de carne, aparece el asco. Este desencantamiento, esta depresión, son las pasiones tristes de hoy, pero sin la pasión. La particularidad contemporánea es que no hacen síntomas, ya que el discurso moderno no dará lugar al síntoma. Para mí hay una película excelente que muestra muy de manera magistral este desencantamiento, que es la película Shame. No, je vais pas commenter ça. Je vais pas commenter. No, no va a comentar la película, pero sería vergüenza. No sé cómo se tradujo. Shame. Quedó así. Podemos ver un sujeto contemporáneo que se abandona no al destino que le hace al consciente, sino a un consumo en el que se anula toda división en una estricta dependencia corporal que hace imposible la puesta en forma de una demanda, de una interrogación dirigida a otro. Dicho de otra forma, el síntoma mismo en esta película pierde su función, es desinvestido y remitido a la adicción. El sujeto está como a la espera de ser, en busca de una causa exterior a él mismo, de lo que testimonia el aburrimiento o el afecto depresivo. El sujeto está en búsqueda de todo y por tanto de nada. Me gusta mucho la fórmula de un psicoanalista francés, Philippe Lassagna, que emplea a propósito de la juventud una juventud en suspensión, suspendida a un futuro líquido, como en el sentido de Sigmund Bauman. El vacío de la subjetividad es sinónimo de esa espera. El sujeto está ahí como suspendido a la espera de que le den su deseo, como dice Hamlet, subrayado por Lacan en el seminario 6. Tenemos que considerar este dato del discurso moderno, ya que se infiltra en las curas. El discurso moderno rechaza el síntoma y empuja a la adicción. Tenemos que oponer a la agitación al acting otra acción, el acto de palabra, que permitirá la apertura sobre otra escena, la de la estructuración de un síntoma con su núcleo pulsional. Educar, transmitir el gusto por el inconsciente, conmover el inconsciente o refrenar el goce opaco sin pasar por el afecto,
según la estructura clínica de que se trate. El malestar correlacionado con el síntoma ha cedido hoy su lugar al rechazo o a la negación del inconsciente a medida que lo simbólico pierde potencia. La utopía ya no es el recurso al padre, sino a la docilidad generalizada, a menudo docilidad a la burocracia sanitaria. Por eso acentuó voluntariamente ese movimiento en dirección al inconsciente, en dirección a que Jacques-Alain Miller había utilizado a propósito de la adolescencia, en dirección a la adolescencia, en dirección a, para apuntar al espacio necesario para alojar el lugar del inconsciente, ni ser, ni no ser, sino lo no realizado solo a la espera de existir. ¿En qué sentido el discurso analítico se muestra perforante, subversivo? Es en relación con un gusto, un deseo común, susceptible de condensarse en el valor especial que lo otorgamos a la palabra. A la palabra como experiencia, como acontecimiento de cuerpo, también como desgarro. Sujeto, hacerse un nombre, una nominación, encuentro de un significante y del goce para un sujeto que fija el nombre de su goce propio. Tomando la medida del ser hablante, en tanto que la palabra determina en él un goce que lo supera. La respuesta del psicoanálisis está en todas partes y siempre es antisegregativa. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una extraordinaria conferencia de Cristian Alberti y es realmente un gusto para mí darle la bienvenida a Buenos Aires. Bienvenida acá en nuestra institución, en la UBA, y que todos hayamos tenido el gusto de escucharla. Brevemente podría decir que ha podido trabajar cuatro puntos en relación a la palabra. La palabra en intencionalidad, que es el sentido. La palabra en su materialidad, que es ese monólogo. La palabra como real. También tuvo tiempo de poder trabajar la desvalorización de la palabra en nuestro mundo contemporáneo, con esta frase tan interesante: la ciencia forcluye la voz de la enunciación. Y en cuarto lugar, como nivel de análisis de la palabra, trajo lo que puede ser la palabra en psicoanálisis, con varios puntos. Primero, el psicoanalista, el psicoanálisis, cree en la palabra. Segundo punto, intenta acceder a la lengua singular.
Y tercero, se dirige al inconsciente, que no es un tema menor en los tiempos que corren. Tal vez quieras decir algo más acerca de este último punto de la posición del psicoanálisis frente a esta desvalorización generalizada de la palabra. Je vais répondre en français, et si tu veux bien me traduire. Oui, voilà. Bon. Il y a deux aspects de cette dévalorisation. Hay dos aspectos en esta desvalorización. Il y a, depuis très longtemps, les effets du discours de la science. Desde hace mucho tiempo están los efectos del discurso de la ciencia. Mais actuellement, il y a le poids de l'idéologie de l'autodétermination. Y actualmente está el peso de la ideología de la autodeterminación. Sur le mode de je suis exactement ce que je dis. Bajo la modalidad de soy exactamente lo que digo. Donc, c'est une menace directe. Es una amenaza directa de l'existence de l'inconscient. De la existencia del inconsciente. Il n'est pas du tout garanti que l'inconscient n'existe que au discours analytique. No está garantizado que el inconsciente exista exclusivamente en el discurso psicoanalítico. Bueno, al revés. No, l'inconscient n'existe qu'au discours analytique. El inconsciente existe solo en el discurso analítico. Mais pour que le discours analytique existe, il faut des conditions. Para que el discurso psicoanalítico exista es necesario condiciones. C'est-à-dire que pour l'existence de la psychanalyse, il faut par exemple la démocratie. Por ejemplo, para la existencia del psicoanálisis es necesario la democracia. Mais pour l'existence de la démocratie, il faut la place de l'inconscient. Pero para la existencia de la democracia es necesario el lugar del inconsciente. Qu'on ménage le lieu de l'écart entre ce que je dis, ce que je crois être, que arregle, que arregle la distancia entre lo que digo, entre ce que je dis, ce que je pense être et ce que je suis, entre lo que digo, entre lo que pienso ser y lo que soy. Voilà. Muy bien, podemos tomar alguna otra pregunta de la sala. Rápidamente, tenemos poco tiempo. Ella querría mucho tener preguntas de la sala. Aquí, Gaby. ¿Vas a tener? Sí, acércate. Y los estudiantes también, ¿eh? Anímense, ella quiere escucharlos. Bueno, me hago un poco eco de una pregunta que habitualmente nos hacen los alumnos en la facultad. Vos hablaste de la experiencia del psicoanálisis, una experiencia de la palabra, y habitualmente nos cuestionan a los psicoanalistas de la orientación lacaniana, los psicoanalistas lacanianos, porque vos hablaste de la interpretación, pero en general nos dicen los analistas lacanianos son mudos. Mudos. Voy, hablo, digo, pago y me voy. Y no me dicen nada. Bien, y de la mano con esta cita de Lasaña, del sujeto suspendido en esta eternidad, tengo la impresión que hay algo de eso. Quiero decir, esta es una crítica eterna al psicoanálisis, ¿no? El psicoanalista es mudo. Pero hay algo más de la época
en torno al capitalismo feroz, al utilitarismo, así te pago, me tenés que dar, que complica aún más esta cuestión. Tomasa. Vamos a tomar dos o tres preguntas. ¿Alguna otra más? ¿En serio? Bueno, agradecer mucho la conferencia, que me parece que fue muy interesante y que trajo pasiones alegres. Y agradecerle a los profesores tan queridos de la casa. Y dos cuestiones. Una es que en Argentina no solo recibimos a aquellos a los que su cuerpo los trae, sino que también recibimos, como decía Osvaldo, en guardias y clínica de la urgencia, lo sabemos muy bien, en guardias, en hospitales, en centros de salud, en juzgados, los analistas recibimos a quienes, a aquellos que son traídos, no solo aquellos que vienen, sino nuestro ofrecimiento es muy amplio en Argentina. Eso por un lado, ¿no? El lugar del psicoanálisis en las instituciones públicas, en la universidad, nuestro lugar como enseñantes, pero también como agentes de salud. Y bueno, en ese sentido, como muchos de nosotros trabajamos en hospitales en CABA, me parece que es una buena ocasión para recordar el reclamo de residentes y concurrentes en este momento en los hospitales. Esa es nuestra interna, que es un poco universal igual, porque vos hablaste de la segregación. Mi pregunta es en relación a la palabra y el cuerpo. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede el psicoanálisis? Y cómo aquella palabra que afecta es aquella que resuena, ¿no? Me interesa mucho esa relación entre palabra y cuerpo. Y cómo eso define en parte la experiencia analítica, y si podías decir algo más sobre eso. Muchas gracias. Un pequeño comentario en relación a esto que dice Tomasa, porque justamente esta semana en la clase surgió, los estudiantes volvieron este año a los hospitales para hacer las prácticas, que durante 2 años fueron de modo virtual. Y lo que señalaban es como un efecto de vivificación, ¿no? Que vos lo subrayabas, hay un analista, hay alguien que se traslada y pone el cuerpo, pero hay un analista que está allí y también pone el cuerpo, ¿no? Entonces, y el efecto que tiene la palabra sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre el goce, ese misterio, ¿no? El cuerpo hablante. Y justamente lo subrayaban los estudiantes en su propia experiencia, ¿no? La diferencia en el efecto de vivificación, que es encontrarse con alguien que sufre. Vivificación para el paciente, pero también para el practicante que está allí. Bueno, no, como venía a colación de lo que dijo Tomasa, lo quería subrayar. ¿Hay alguna pregunta de estudiantes? Bien. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Bueno, Agustín, permiso. No, quería preguntarte algo en relación al discurso analítico que nombraste en un momento, si se podría pensar en esta época quizá el discurso analítico tomándolo como derecho al síntoma, ¿no? Y dar derecho al amor quizá en ese sentido, y cómo podría pensarse la diferencia al discurso de amo en esta época, que quizá daría más una razón de goce o efectos segregativos, un goce más quizás autoerótico que no tiene relación con el otro o que no produce un síntoma. No sé si se podría pensar algo de eso. Bien.
Sí, tenemos. Seminitas. Sí, sí. Mientras no nos echen. Sí, tenemos tiempo. Je vais faire une réponse globale. Va a ser una respuesta global. Sur l'impact, l'impact du discours analytique. Et l'impacto del discurso analitico. Dans le champ de la santé mentale. En el campo de la salud mental. Je pense que la métaphore à la cantonade. La métaphore à la cantonade, que no sé cómo traducirlo. Entre bambalinas. Sí. Sí. Entre bambalinas, pero no me convence, pero no importa. Bueno. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un de l'hôpital, à l'intérieur de d'un hôpital par exemple, est le même à l'intérieur de l'hôpital. Comment on parle de sa pratique? También se habla de su, su práctica. Et ce qui est entendu. Lo que es escuchado fait son chemin. Hace su camino, sigue su camino. Par rapport à la question en relation avec le discours du maître. En relación a la pregunta, en relación al discurso del amo. La difficulté, c'est que le discours du maître, il est en décomposition. El problema es que el discurso del amo está en descomposición. C'est ça le changement. Et c'est ça le cambio. Parce que c'est l'envers du discours analytique. Porque es el reverso del discurso analítico. Donc s'il est en décomposition, ça a des effets sur le discours analytique. Si está en descomposición, tiene efectos sobre el discurso analítico. Et donc les sujets se présentent comme des un tout seul. Y el sujeto se presenta como uno solo. Non, ils n'ont pas trouvé à se loger justement dans le discours du maître. No encuentra a alojarse en el discurso del amo. Bueno, muchísimas gracias.